chicas, mi nombre es Zaira y como veis aquí estoy embarazada y nada, deciros que estoy de 6 meses, de 25 semanitas. He estado mirando vídeos en YouTube y lo que os traigo para este vídeo son ejercicios que he recopilado donde yo más cómoda me siento, ¿vale? Entonces estos ejercicios sirven tanto para cuando estás embarazada, para quitarte los dolores, estirarte un poquito y moverte, y para el parto y para el posparto, para que nos sintamos mejor. Así que nada, chicas, empezamos y espero que os guste y os sirva. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio, que son las tijeras para calentar un poquito. Y este ejercicio trata de abrir brazos y piernas a la vez, lo más que podáis, abrir hacia un lado y hacia el otro. Vamos, chicas, arriba, eso es, abrimos bien y sobre todo respiramos bien para no cansarnos. ¡20 segundos, chicas! Ya queda poco. ¡5, 4, 3, 2, 1! Vale, genial, chicas. Vamos con el siguiente ejercicio. Aperturas de brazos y piernas a los lados para trabajar bien el pecho. Muy bien, respiramos por la nariz, cogemos aire y soltamos por la boca. Vamos, chicas, que son ejercicios que son fáciles para hacer en el segundo trimestre y tercer trimestre de embarazo. ¡15 segundos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Muy bien, chicas. Siguiente. Sentadillas con elevación de brazos. Me pongo de lado para que me veáis mejor. Es como si nos estuviéramos sentando en una silla. Las rodillas que no pasen de la punta de los pies. Y la espalda bien recta para no hacernos daño. Estiramos los brazos bien arriba y el culete hacia afuera. 15 segundos, chicas, vamos. Recordar coger aire. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos por el cuarto ejercicio. Círculos con brazos abiertos. Abrimos un poquito las piernas. Y vamos lo más rápido que podamos. Haciendo círculos. Primero hacia adelante, empezamos. Vamos, chicas, que este ya empieza a doler. Y ahora hacia atrás. Muy bien, se nota cómo pica en los brazos, ¿verdad? Aquí estamos ejercitando los brazos. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente ejercicio.
Levantamiento lateral de piernas con manos en la cintura para mantener el equilibrio. Si os cuesta mantener el equilibrio, os recomiendo mirar a un punto fijo y así lo mantenéis mejor. La cadera no se tuerce, ¿vale? Tenemos que estar bien rectos y lo único que subimos es la pierna a un lateral. Vamos con la otra pierna. Vamos, chicas, que ya va costando un poquito más, pero se puede. Siguiente ejercicio, lunge con bíceps. Sin sacar las rodillas más que los dedos de los pies, nos agachamos y echamos la pierna hacia atrás. Con este ejercicio lo que hacemos es trabajar muy bien el glúteo. Y si queréis añadirle unas pesitas, lo podéis hacer. Echamos bien la pierna hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente ejercicio, chicas, sentadillas con las puntas de los pies hacia afuera y elevación de brazos. Cogemos aire y soltamos por la boca. Este ejercicio viene muy bien para el parto, para la preparación al parto. Así que, chicas, vamos con ello. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, venga, que ya queda poco. Vamos con el ejercicio número 8, que es elevación de rodillas y bíceps. Levantamos las rodillas lo máximo que podáis, a la vez que levantamos los brazos. Como veis, con estos ejercicios intentamos trabajar todo el cuerpo. Ya va costando, chicas, pero se puede, venga. Diez segundos, chicas. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a por los dos últimos ejercicios. Ejercicio número 9. Cruce de piernas atrás lo máximo que podáis y el brazo arriba. Hacemos 10 a cada lado. Intentamos estirar bien la espalda y la pierna bien hacia atrás. Quince segundos. Acordaros de la respiración. Cinco, cuatro, tres, 2, 1 y vamos a por el último ejercicio, chicas. Siguiente.
siguiente ejercicio y último, chicas, nos agachamos, nos ponemos con las rodillas en el suelo y estiramos el brazo con la pierna contraria a la vez. Estiramos todo el cuerpo y recordaros que contra más rápido vaya el latido de nuestro corazón, más oxígeno le llega al bebé. Todos estos ejercicios le sientan muy bien a nuestro bebé. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que estoy sudandito, vais a sudar un montón con estos ejercicios. Os he hecho 10 ejercicios, ¿vale?, para que hagáis en casa. Y nada, deciros que yo no soy entrenadora, ni preparadora, ni nada, pero bueno, son ejercicios que me han servido a mí, quería compartirlos con vosotros. Y nada, deciros que no olvidéis suscribiros a la campanita por aquí abajo. Os dejo por aquí al lado mi Instagram, donde subo cositas de embarazadas, si me queréis echar un vistazo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besito para todos.